wonder why your son don't need a gun to get respect up on the street. Under the sun, the best, the sun will pop the clock to feed himself. Muy buenas a todos, gente del YouTube. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿De buen rollo? No, bueno, yo espero que estéis de buen rollo. Y estamos aquí en nuestra carrerita del Betis. Hostia, ahora voy a poner los entrenamientos y todo. Uf, que me da más pereza. Voy a ponerle a este hombre tiros. Posición de ataque 65, tío. Voy a poner a Dembélé. Tiene 22 tacos. Pulisic sería mejor, ¿no? O le pongo a Dembélé. A Dembélé. Tiro que tendrá una mierda, ¿no? Definición 99, ¿qué dice, tío? ¿Por qué tiene tan buena definición? Que esa definición no la tiene ni Luis Suárez, tío. Alguien que me diga por qué tiene definición 99. Regate tiene un montón, tío. Le voy a poner tiro. Para que tenga potencia y eso, ¿no? Medios. Mikel Merino. Son la polla esto, tío. Este es Rellén de Caca. ¿Y este quién es, tío? Le voy a poner este. Le voy a poner tiro. Porque es que yo tiro mucho a puertas, hermano. Centrales. Vale, a ti. Difícil. Y vamos a ponerle algo a algún portero. Como... estos dos tienen la misma cara, tío. A Donnarumma. Vale, simulamos. Y ahora vamos a buscar algunos rellén. Oyer Echeverría me dice, sigue con el Betis, porfa, para ver cómo progresan los rellén, que si no siempre fichas a los mismos. Like si quiere que siga con este modo carrera. Sí, voy a seguir, tío, porque es que al fin y al cabo, yo qué sé, os mola, pues yo sigo. Si os mola, le dais el like y eso, yo sigo. Siempre. Vale, no voy a poner posiciones espectaculares ni nada. Quieto. Voy a buscar por buscar. Voy a mandar uno a Costa de Marfil. Ahí. ¿Y a este dónde lo mandamos? Voy a mandarlo aquí a Corea, tío. Me mola Corea. Ahí. Sanido. Pim pam. Y ahora, vamos a buscar, porque ahora es que viene Luis Suárez y no sé si venderlo o quedármelo en el equipo. Si lo vendo, es un pastizal. No sé qué hacer. Va a buscar rellén de Xavi Alonso, que es... voy a mirar en el vídeo anterior. Es MCD. MCD, nacionalidad español. Y hay que buscar Liga Bundesliga. Esta no es, ¿no? ¿Veis como yo no sabía que esta no era? Esta es. Espérate, espérate. Vale, es ese. Es ese. La he encontrado el tirón. Es ese. Vale. Consulta y ya. Consultando se pone en la preselección. Vale, ¿qué más rellén había por ahí? Estoy mirando mi vídeo anterior. El de Dani Alves, vale. Posición, defensa. Ahora leo los comentarios, pero es que si no hago esto, se olvida. Brasil. Liga sería. Vale, no he puesto la edad, tío. Vale, este no es. Este no es. Entonces saldrá en agentes libres, digo yo. Vale, espérate. No, tío, porque se quita todo. Defensa. Lateral.
Brasil. De 16 a 20. Un momento. En sala aquí agente libre. No, no. Vale. Tiene que ser uno de estos dos y supongo que es este. Creo que es este, nueve mil, 4 años. A ponerle promesa del primer equipo. A ver cuánto cobra el otro. Un momento. Lo voy a añadir a la preselección también. Vale, este cobra menos. Es el otro, seguro. Seguro, seguro. Este. Voy a añadir a la preselección. Vale, ¿qué más rellén había por ahí? Baticha. Posición. Atacante. SD, nacionalidad Brasil, posición, vale. La MLS me la he pasado, ¿no? No, este. Este. Así es fácil, tío. Consulta. Vale. Ibrahimovic se retiró, tío. Zlatan. Vale, lo encontraré. Es delantero. Suecia. Es que no sé cuándo se retiró. Liga la Premier. Puede ser este, perfectamente. Lo pido cedido con opción a compra. Y creo que es buena idea. Cesión una temporada, precio futuro 10 millones. Estoy viendo Red Bull por si alguien. Vale, no había más rellén interesante en el vídeo anterior. Niño rata.cl me dice: con el PC llego con el Sevilla. Primer like, primer comentario. De Togo 2003. Donald Trump, que ahí me está comentando en inglés. Una temporada más con el Betis. Anonymous CV. Agus Ceballos, la canción de la intro está un poco gay. Es la de Deadpool, tío. La junta directiva no te un precio tan elevado por este jugador. Vale, 5. 5. Joder, tío, entonces ¿cuánto? 3. Vale. Yo creo que este es rellén de Ibrahimovic, ¿eh? Vale, voy a avanzar un poquillo en el tiempo. No dejes esta carrera, el Santi. LOL Spam me dice Arsenal, please. King Doron me dice ficha émbolo en la puta hostia. Tarsisha 02, el próximo carrera, hazlo con uno de Argentina. Entrena al Zanetien, Alex García. Pasar a invitaciones, guapillamos, tío. Lo voy a simular, así que me la suda un poco. Y tienen toda la misma dificultad. Aquí está el Manchester United, la Juve, este es muy complicado. Este.
¿Quién va a llegar a la oficina? Llegada de jugador precontratado. Luis Suárez. ¡Uf! Oscar. Martial. Hostia, tío, que no vea lo que yo fisé, ¿no? Dios mío, es que yo fisé como un loco, ¿no? Gratis. Vale, vamos a organizar esto un poco. Centralazo, tío, con 23 años. Miazga, yo creo que te va a ir para el equipo B. Y César Montes, ¿cuántos años tiene? 22, tío, tengo dos buenos centrales aquí. Oscar, que tiene 87 de media, yo creo que lo voy a vender. Martial. ¿Dónde pongo a Martial, tío? Es que es increíble la plantilla que tengo ahora mismo, ¿eh? Muzón de ahí. Yo creo que es buena idea. Luis Suárez, tío. Con 89. Oscar lo voy a poner por aquí. Como suplente de lujo. Tío. Decirme, vamos. Porque es que ahora mismo no sé qué hacer. Yo creo que voy a cambiar a Luis Suárez. Porque es que no me cabe en el equipo. Aquí en el equipo suplente lo puedo poner. Así de buen rollo, ¿dónde estás? Que no te veo. Es que le han cambiado la foto. A Oscar lo vamos a meter aquí. Y aquí pues voy a poner a Mikel Merino. ¿Dónde estás? Tengo ya mucha gente, tío. A mí no me gusta tener tanta gente en el equipo. ¿Qué central he quitado yo por Zule, tío? A mi Azka. Vamos a ponerlo por ti. Sí. Y esto aquí. Vale, aquí hay que ceder, vender y demás. Porque esto no es sano. Tener esta plantilla. Lo que no tengo es extremo derecho del equipo suplente. Informe plantilla. Bueno, el portero me da igual tener este. Tiene 74 de media con 20 años. Blas Rivero está de suplente. Oscar, tío. Llegado por 0 euros. Increíble, ¿eh? Los fichajes que me saca el rabo ahora mismo. Es que ya están en lista de cedibles, tío. Tiene potencial para destacar. Y no está en lista de cedibles. Un año. Rafford. También me gustaría cederlo. Vale, todavía no le voy a ofrecer un nuevo contrato. Tío, ¿qué hago? Este lo quiero vender ya, tío, porque no se va. Y aparte tengo a esta gente cedido. Isaac en el Cádiz, tío. Que antes no tenía foto, ya le han puesto foto. Una plantilla demasiado larga. A mí no me mola una plantilla tan larga. ¿Por quién podemos cambiar a Oscar? Joder. ¿Y por 4? Ah, le he mandado una oferta. Me va a decir que no.
Vale, este es Dani Arbe. Tío, ¿cómo lo meto en la plantilla? Es imposible, tío. ¿Cómo se llama? Manuel Leonardo. Te voy a poner a CD también, porque es que vamos. ¿Dónde estás? Lo voy a hacer de 2 años. No quiero salir. Y voy a avanzar un poco en el tiempo. Madre mía, ¿es un modo carrera con el Leverkusen o con el Inter? Israel Alexander. Fabián Esteban, Rubiano Pinzón, ¿es un modo carrera con el Arsenal? Te lo digo siempre. Modo carrera con el Borussia. Ficha Jordan Lukaku, Donald Trump. Crack, salúdame y Ficha y Wobby. Matías FRGT. Jeffrey Lemieux. ¿Qué canción más gay has puesto? Tío, es la de Deadpool. Es la intro de Deadpool. Ahora ha venido Betancourt. Igor Cardozo, tío. Ahora van a venir todos. Joder. Ahora quieren jugar todos. Pues Mastur no va a jugar, tío. Voy a simular el partido este. Sebastián Young me dice, eres un buen youtuber, pero intenta jugar mayor dificultad. Saludos, crack. Sí. Perdón. Voy a ponerlo a todos los modos carreras leyenda. Y ya ustedes me vais diciendo. Tío, yo es que en casi todo tengo un equipo bueno, así que gano. Ficha con dos vías, es muy bueno. Salúdame, Fran Rodríguez, juegos y diversión. Esta gente quiere entrenar. Pero yo ahora mismo tengo un cacao con una plantilla tan larga, así que lo voy a dejar aquí y prefiero leer vuestros comentarios. Porque es que no sé, tío, con Luis Suárez, con tanta gente aquí en la plantilla, ¿qué es lo que hace? ¿Oferta de traspaso por quién? Mandy. Al carajo, vale, nos quitamos uno. Y tenemos 18 millones. Jugador recuperado Betancourt. Vale, esto no. Vale. Chavales, yo lo voy a dejar aquí. Decidme qué hago. ¿Vendo a Oscar y a Luis Suárez? ¿O los cambio? ¿O qué hago, tío? Es que tengo una plantilla demasiado larga. A mí no me gusta, ya lo sabéis. Suscribirse, darle a like y de buen rollo. Muchachos. Like o plomo.